Entre risas y abrazos pasan sus días estos niños y niñas. Para ellos, ser de Venezuela, Colombia u otro país no implica ninguna diferencia. Con colombiana y venezolana me la llevo muy bien con ella y le doy las gracias porque son mi amiga. Su amiga María también está feliz. Yo no entiendo por qué hay personas que discriminan. Sí he compartido con niñas venezolanas y me ha tratado muy bien. Pensamientos antixenofobia que promueve la ONG Save the Children en múltiples talleres que desarrolla en zonas fronterizas del país. Los territorios de Arauca, norte de Santander y La Guajira, donde podemos trabajar distintas competencias con los niños y las niñas, como nuestros espacios temporales de aprendizaje, para que nosotros tengamos nuestros clubes de jóvenes y podamos trabajar con ellos sus derechos. La Fundación Juntos Se Puede recibe cerca de 150 denuncias relacionadas con xenofobia. El fenómeno en redes sociales para 2022 aumentó. Durante los primeros 5 meses del año, esta tasa se encontró en un 12% a nivel nacional en comparación con 9% el año pasado. Migración Colombia afirma que el 35% de venezolanos que salieron de su país llegaron a Colombia, muchos de ellos niños y niñas que se unen por una causa. Que no debemos de discriminar a ninguna persona. No importa si sea venezolano o colombiano, lo que es importante es tener una familia. ¿Sí? Niños y niñas que solo quieren un mundo sin discriminación y con las mismas oportunidades.